Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy es viernes y vamos a cantar una canción nueva que les voy a enseñar, ¿ok? Espero que les guste y vamos a empezar, ¿eh? Escúchenla muy bien y pongan mucha atención. Una, dos, tres. Chiquita subió por el balcón. Una araña chiquitita subió por el balcón. No la lluvia y no salió la lluvia. El sol salió y el agua se secó. Y la araña chiquitita de nuevo trepó. Y la araña chiquitita de nuevo trepó. Ok, chicos, ¿ya vieron? Ahora ustedes la van a estar practicando para que el día lunes la vamos a cantar, ¿ok? Bueno, chicos, el día de hoy vamos a comenzar con el conteo, ¿ok? Vamos a ver qué números son los que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Es el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, chicos. Ahora vamos a regresar nuevamente a contar. No, perdón. No es uno, ¿verdad? Es 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, chicos, ustedes van a hacer un conteo del 11 al 20, ¿ok? Ahora fíjense bien, ¿recuerdan las palabras que estuvimos viendo durante esta semana? Bueno, pues ahora vamos a hacer esta actividad en su libro de Yo escribo, ¿ok? Fíjense bien, vamos a tener aquí la palabra cubeta. Y ya vieron que tiene unos cuadritos aquí abajo y está la cubeta. Después dice trapo y está un trapo. Fíjense bien aquí. Aquí dice escoba y hay una escoba. Trapeador y está el trapeador. Fíjense bien que tienen los cuadritos, ya ven, abajo todas las palabras tienen unos cuadritos. Bueno, pues ustedes van a buscar la página número 199. Díganle a papá y a mamá que les ayuden. La página 199. Y ahí van a encontrar las palabras nuevamente. Cubeta, trapo, escoba y trapeador. Y estas palabras las van a recortar por todo el lugar, por toda la línea punteada, así. Solamente por la línea punteada. Y van a ponerla en esta parte. ¿Ya vieron? Muy bien, chicos. Vamos a repasar nuevamente. Y por último, vamos a repasar las palabras. Volvemos otra vez. Cubeta, trapo, escoba y trapeador. Muy bien, chicos. Espero que sigan haciendo sus actividades. Realicen el conteo y las palabras, ¿ok? Y el día lunes volvemos a cantar la canción de la arañita y ustedes practíquenla para que la cantemos juntos, ¿ok? Nos vemos, los quiero mucho y nos vemos el lunes. Bye, chicos, buen fin de semana.